Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La fiscal Ana Julia Guido informó que tres de los detenidos por el ataque a las caravanas sandinistas fueron acusados por conspiración, proposición para la ejecución del delito y crimen organizado. Guido explicó que su participación habría consistido en lanzar piedras al bus para crear una distracción a cambio de dinero. El presidente Daniel Ortega se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno. El alto funcionario reconoció el buen desempeño de la economía nica y los avances en materia fiscal en los últimos años. En noticias internacionales, un nuevo avión desapareció de los radares en África. Se trata de un vuelo de la compañía Air Algérie en el que viajaban más de 110 pasajeros. Los restos del aparato fueron encontrados en Malí tras horas de búsqueda intensa. En deportes, Luis Suárez podría debutar en un partido del Barcelona contra el Real Madrid. Si este juego se programa para el domingo 26 de octubre en vez del sábado, la sanción del uruguayo ya habría finalizado. En Fama se lanzó el esperado tráiler de la película 50 sombras de Grey. El filme protagonizado por Dakota Johnson y Jamie Dornan se estrenará en Estados Unidos el 14 de febrero de 2015. Para estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.